Miren, se le está haciendo bolas el engrudo, es bien sencillo. Bien sencillo. Bien sencillito. Solicitarle al presidente que se nos incluya al cabildo en las reuniones de gabinete para así nosotros hacer la evaluación correspondiente a cada una de las comisiones que nosotros representamos. Entonces, no sé si lo quieran someter a votación para que tengan a bien invitarnos a las reuniones de gabinete, a las reuniones de gabinete. Sí, no, mira, yo creo que ahí cada uno de ustedes es presidente de una comisión y yo creo que tienen la responsabilidad precisamente y si algún secretario no les está dando respuesta o no les está dando seguimiento, bueno, yo con mucho gusto les doy el apoyo para que, pues, para que les estén dando la información o el apoyo que ustedes estén requiriendo, ¿no? Yo no creo que tengan que estar yendo a una reunión de gabinete, yo creo que el trabajo lo deben de hacer todos los días, ¿no? Y si hay alguien que no les esté haciendo caso, pues me lo dicen a mí y yo me encargo de que se les atienda. Y cualquier día, no un día. La reunión de gabinete no podemos. Cuando dejes de ser regidor y algún día que seas secretario, con mucho gusto te incluiremos. Regidor Jorge Espinosa. Porque la petición vino de compañeros regidores de ustedes y simplemente lo que hice fue darle oportunidad a todas las fracciones. Pero si lo manejaron por fracción, el contacto directo con mi persona es mi coordinador. Yo no lo propuse, a mí lo propone el primer síndico como coordinador de la fracción que escogiera una persona de mi fracción y se acabó. Se escogió una y estaban ponentes o conferencistas de la Secretaría de Gobernación, del Senado de la República, del Congreso de la Unión, del Colegio de la Frontera Norte, donde se tocaron temas muy importantes. Yo creo que estar evaluando el costo, pues también vamos evaluando el costo que nos restringieron los regidores. Y hay que hacerlo preciso en frente a los medios. Antes se les daba 4,000 pesos de gasolina a los regidores, ahora serán 800 pesos por mes. Antes se les pagaba los teléfonos celulares, Nexteles, y ahora no. Entonces, si vamos a los costos por mes, estamos hablando que más de 80,000 pesos o mucho más se iba en esos gastos que ya no se van desde hace 8 meses. Y si lo sumamos, es una cantidad muy importante. Y de la petición que le hicieron al alcalde fue el señor Jorge Reyes y su servidor, lo digo directo. Y los temas que vimos es, y que nos da vergüenza, es decir, la pobreza municipal, la pobreza en los ayuntamientos, en el cabildo, la debilidad que tenemos. Porque no somos capaces de debatir con propuestas ni con soluciones. No podemos estar empleando una política el que avanza lo jalan para que se regrese. Debemos de tener un espíritu de servicio, un espíritu abierto al aprendizaje. Tres cosas, compañero. Uno, no lo necesito irme a Cancún para saber en qué situación está el municipio. Basta con ver el seguimiento que se le ha dado a todas las administraciones priistas, cómo han estado endeudando los municipios. Yo no necesito ir a Cancún para darme cuenta de eso. Es número uno. Número dos, cada quien tiene, y se le respeta, yo respeto a todos ustedes, su manera de actuar y su manera de entablar una comunicación con ustedes. Ya que, tristemente, los compañeros aquí presentes, algunos, cuando una persona, en mi persona muy particular, yo tengo alguna inquietud, pues llega el momento que se inquietan tanto que ahora se convierten hasta en agachones al momento de que entro a la oficina y se agachen por no saludar. Esa es la otra. La otra, compañero, ahorita que usted comentaba de cooperar todos nosotros para tener un aparato que lleve bien la asistencia de nosotros, me gustaría que de la misma manera los que fueron a Cancún, que se gastaron dinero del municipio, dijeran, bueno, tiene razón, ya nos dimos cuenta cómo estaban los municipios. Desgraciadamente tuvimos que ir hasta Cancún para darnos cuenta. Bueno, pues vamos a regresarle al municipio lo tanto que necesita, ¿no? En cuestión de los números. La calidad del debate, compañero, con todo respeto, es realmente el que la ciudadanía necesita escuchar de nosotros. No es poner muchas fracciones, muchos acuerdos donde la ciudadanía realmente no entiende. Yo sí lo entiendo, pero yo siento que la ciudadanía entiende más en los asuntos prácticos.
que manejamos, ¿verdad? A mí me gustaría saber la cantidad que se gastó, por decirles algunas cosas que son necesarias aquí en cortito. En cortito de nuestro motivo. No le trajiste nada ya. No tenemos nada. Les pido por favor que me escuchen, si no cuando ustedes hablen yo también me lo muestro. Que se llevase aguante. No tenemos un baño digno del municipio. En la planta baja no hay un baño digno. Y el que existe, existe en la parte trasera, que es humillante para muchos ciudadanos venir a hacer uso de eso. Y ahora con la seguridad y las puertas que pusieron, que porque todos son sospechosos de que vengan y avienten una granada, pues ahora se convierte más difícil para un ciudadano hacer uso de un baño digno. En el pueblo, que se supone que es la casa del pueblo. No tenemos un... Tenemos batallando 15 o 20 días con un empleador para la sala de regidor. Porque no, tenemos un empleador. Tenemos esta sala tan incómoda para nosotros venir a sentarnos. En una ocasión ya me volteé, ya vi que algunas compañías se han tropezado y se han querido caer. Que por eso es mi inquietud de saber el costo del viaje. Porque yo, si no me desmienten, para los números que más o menos traigo, se gastaron de 200 a 250 mil pesos. Y si no me lo advierte, no hay ningún problema. Si me lo van a comprobar, yo encantado, no tengo problema con los números. Y con ese gasto que se hizo, se puede solucionar el problema del baño, el del empleador y el de este lugar. Así de sencillo. Mira, compañero, te traje un recuerdo de Cancún. No había tenido trabajo. Aquí lo tengo, no te había visto, Desde que llegué no te había visto aquí. Pero qué cosa. Ahorita te lo voy a entregar. Es de mi bolsa, costó $5. Pero mira, compañero. Te voy a hacer una propuesta. Ya que andamos cooperativos, bueno, no fuimos allá a conocer los problemas de Matamoros.